Muy buenas noches y bienvenidos a Ondas Algeciras Televisión en este espacio de miércoles, ¿no? Estamos en el Ecuador de la semana y vamos a hablar un poco del patrimonio y de lo que la cultura defiende o define como el patrimonio. Ese patrimonio que puede ser artístico, puede ser humano, puede ser también musical, pero hoy nos vamos a centrar un poco en lo que son las restauraciones y la conservación también de enseres, de inmuebles, de estatuas, en definitiva, un poco de aquellos objetos que son muy necesarios y que no hay que dejarlo pasar de largo. Para ello, los amigos de La Trocha pues han querido que uno de sus miembros, en este caso Celia Torres, nos acompañe en el día de hoy para hablar sobre ello, ya que ella está licenciada en Bellas Artes y también creo que tiene máster de restauración, conservación. Ella nos lo va a explicar todo. Celia Torres, muy buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. Licenciada en Bellas Artes, ¿no? Es grado en conservación. Ah, grado en conservación. Sí, grado en conservación. Porque ya cambió, ¿no? Claro, ya no es una especialización como era antes con el grado en Bellas Artes, ahora ya es un grado independiente, que son sus 4 años completos, aunque el primero es común con Bellas Artes. Y en este caso voy a decir que tú también eres pues una de las partes, ¿no? Por decirte, la directora de Taracea, esa empresa algecireña, sí, que fuiste o tuviste la oportunidad de en este caso restaurar un poco lo que son los bancos y las balaustradas de la Plaza Alta, ¿no? Sí, aquí me siento un poco... Lo recuerdas, ¿no? Lo recuerdo, sí. Oye, fueron muchos meses. Eso te iba a decir, porque fue un trabajo duradero, ¿no? Sí, fueron unos cuantos meses de arduo trabajo en el que estuvimos pues interviniendo estas piezas que la verdad es que son muy interesantes tanto a nivel histórico como a nivel constructivo, porque la verdad es que tienen su historia. ¿De qué año data lo que es la Plaza Alta? Digo, la actual. Claro, es que la Plaza Alta tiene bastante historia, que eso ya mis compañeros de La Trocha os pueden... Yo creo que el espacio este que tenéis de media horita se les queda corto. Pero bueno, yo te puedo hablar principalmente de lo que es la azulejería de sevillana, es de 1930, la que se conserva actual, porque la Plaza Alta ha sufrido, bueno, ha tenido muchas modificaciones, muchas actualizaciones, la balustrada se cambió una de hierro, luego se volvió a poner de cerámica. Y eso ha ido teniendo muchas reposiciones. Uh-huh. Entonces se puede diferenciar la cerámica más antigua, que curiosamente es la que conservan los fondos de los bancos y dos de los asientos. El tuyo es de los antiguos y este también es de los antiguos. Y después otras reposiciones más modernas que normalmente coinciden con estos paños. Y la balustrada también es más moderna. Pero siempre jugando con matices y con esa cerámica antigua, ¿no? Que vaya un poco a consonancia, sí, ¿no? Sí, es siempre la misma casa cerámica, aunque juegan dos o tres casas, como es la Casa González, Santa Ana. Siguen siempre la misma temática. Lo que pasa es que se nota en lo que es la técnica de ejecución, que se nota que es más moderna. Pero en lo que es el diseño, sigue siempre la misma pauta. Y ahora, Celia, ¿cómo se puede conservar esto en el tiempo cuando tiene un uso diario, el factor humano, que por desgracia la mano del ser humano muchas veces es lo que es, pero también el clima? ¿Cómo se puede conservar estas piezas así? A ver, lo que es la azulejería adosada a bienes inmuebles, que sería este el caso, porque no es una pieza que esté conservada dentro de un museo o en un interior, está al exterior, nos encontramos con las palomas, nos encontramos con los agentes ambientales, lo que son a nivel constructivo, porque nos encontramos cementos, aportan sales, que siempre generan problemática. El factor humano también es muy importante, el uso. Al fin y al cabo es un bien de uso y es muy difícil. Lo principal, en mi opinión, es la concienciación y enseñar a la población de que no está ante un bien de uso común, por así decirlo, que es un bien que forma parte de la historia de su ciudad, que ha pasado por distintos momentos en los que, como fue... Yo qué sé, ha pasado por muchos momentos históricos relevantes y es un bien muy importante de su ciudad y tienen que saber qué es lo que están manipulando. Pero pese a todo, tú lo usas como si fuera un banco cualquiera, tristemente. Pero bueno, aún así es cierto que desde el ayuntamiento pues, se intenta fomentar que se sepa que se tiene, que se cuide y demás. En este caso, ustedes Taracea, ¿qué tocáis?
Pues principalmente estamos especializados en restauración de pintura de caballete y escultura policromada, porque es principalmente lo que más he trabajado. Últimamente me está entrando también mucho documento gráfico, que me gusta mucho, aunque es cierto que sigo documentándome, sigo investigando. La cerámica también. Después arte contemporáneo, en menos medida, pero también hemos trabajado algunas cosas. Principalmente serían esos los palos, alguna cosilla de metal, pero eso principalmente en pintura de caballete y escultura policromada. Y por ejemplo, aquí en Algeciras ¿tenemos patrimonio? Sí, hay mucho patrimonio. Claro, yo me he centrado, perdóname, en sí, Plaza sí. Alta, porque... Sí, sí, porque estamos aquí, porque han sido muchos meses, yo sigo teniendo pesadillas con ella, pese a todo. Que llegó un momento en el que es que fueron como unas 500 balaustradas, ¿vale? Es que son muchas y reconstruimos muchísimas de las bolitas. Y es que soñaba con círculos y colores por todos lados. Pero sí, en Algeciras hay mucho patrimonio. Yo soy de aquí, de Algeciras, y yo, tristemente, antes de empezar la carrera, yo no sabía, yo no valoraba mi ciudad. Yo hablo como yo... Como Celia Torres. Como Celia Torres, persona física y punto. Yo no valoraba el patrimonio que tenía mi ciudad, ni sabía lo que teníamos, sabía que estaba la Plaza Alta, pero poco más, porque tampoco había tenido yo ese interés más allá de... Fue una vez que yo entré en la facultad, que yo empecé a estudiar, que empecé a apreciar lo que es el patrimonio, todo lo que ello conlleva, las personas que han trabajado para él, por él, y porque al fin y al cabo el patrimonio es como un punto, es como un marcapáginas en el tiempo físico que perdura hasta el día de hoy y que de alguna forma va a perdurar a las generaciones futuras. Entonces, al yo ser consciente de esa realidad, cada vez que yo volví a Algeciras, cada vez que volví a casa, yo me empezaba a interesar cada vez más por lo que había en mi ciudad. Y dejé de mirar para empezar a ver. Yo mi TFG, mi trabajo final de carrera, lo hice de la Virgen de la Palma, que me ayudó mucho Pepe Juan Iborra, porque él es amigo de mi familia, y aparte José María Villa también me ayudó mucho, que ahí fue cuando yo empecé a entrar en contacto con la trocha. Y me empecé a documentar y vi que, para empezar, era una pieza muy interesante. Muy interesante porque, en teoría, data del 1700, que... tiene una historia, que se ha restaurado en varias ocasiones, que fue destruida en el 31, que en el 32 se manda a Granada, que luego en el 98 se vuelve a restaurar, hasta que llega al día de hoy. Y estamos hablando de una pieza de mármol, ¿no? Sí, está tallada en mármol. Tallada y retallada la cara, porque fue la que se perdió. Hay muchas leyendas. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de la Virgen de la Palma, cada vez que me ponía a mirar que hay en Algeciras, siempre salían cosas. Y ahora que estoy trabajando por y para el patrimonio de esta ciudad, porque me estoy esforzando en ello, procuro ser la pesada de turno que está en cada acto, que está presente. Si me entero, procuro estar, a no ser que tenga otro compromiso que me lo impida. Pero hay mucho, muchísimo. Hay veces que no me cunde el tiempo, porque a veces se me solapan actos. Me vienen clientes con un patrimonio muy rico, ya no solo a nivel particular, a nivel público tenemos muchas cosas, muchísimas. Yo veo, por ejemplo, cuando me doy una vuelta por el Parque María Cristina y me veo el busto de, por ejemplo, General Castaño que impone, sí. La figura importante fue General Castaño, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos. O la estatua o el monumento que tenemos, Alfonso XI. Son cositas que tenemos que también cuidarlas entre todos, ¿no? Claro, sí. Hay que cuidarlas y saber que están ahí. Que a ver, para eso, al fin y al cabo, esa es una de los pilares de la conservación preventiva. ¿Tú tuviste también difusión. La oportunidad de hacer la restauración o conservación del busto de General Castaño? El busto le hicimos una limpieza. Se le hizo una limpieza principalmente porque se necesita... Los excrementos también creo que hay de bastantes animales, ¿no? Sí, lo que es el guano de paloma o de gaviota, la verdad es que son bastante corrosivos, aparte de que afean. Pero sí, esa escultura en concreto tiene bastantes oxidaciones, está deteriorada. Uh-huh. Pero bueno, actualmente la verdad es que se conserva bastante limpia. Oye, me imagino que celebras con gozo, ¿no?, la restauración de las espadañas de la Capilla de San Antón. Estamos hablando de un inmueble de 1752. Uh-huh. Y
la gente puede ser consciente de ese valor histórico que puede tener capillas como esa o la del mar que está justo enfrente de la Alameda? Muchas veces no se mira hacia arriba. A mí una profesora de en el instituto, en bachillerato, me decía, muchas veces voy caminando por Sevilla o por Algeciras o por Tarifa, ella era de Tarifa, y decía, yo disfruto mirar hacia arriba. Muchas veces se nos escapan muchos detalles y muchas cosas, y tristemente las espadañas, por estar en alto, el común de los mortales no tiende a mirar arriba, pese a todo. De todas formas, yo me alegro mucho de que se vaya a intervenir, la verdad es que hacía falta, porque la pobre espadaña estaba un poco... Sí, necesitaba, estaba ya con su esqueleto muy visible. Demasiado, y tristemente es que al final, no por dejadez, yo creo, muchas veces la burocracia ralentiza muchos procesos para rehabilitación, y no es dejadez, es demasiada burocracia, los informes muchas veces son complejos, también hay que tener muchas cosas en cuenta. Y la espadaña, pues yo me imagino que no habrá sido sencillo, porque la capilla es bien de interés cultural. No. No es bien de interés cultural. Bueno, pero igualmente pertenece al obispado. Pertenece a la diócesis de Cádiz y Ceuta, y en el que se ha llegado un triple acuerdo, ¿no? Ayuntamiento, obispado y la propia hermandad de la Archicofradía del Carmen. Me alegro que hayáis llegado a un acuerdo. ha costado, pero eso es un bien común por y para todos los algecireños y algecireñas, porque se va a abrir de nuevo la capilla al culto, y hay muchas personas que tienen ese sentimiento especial de capilla. Otra de las dudas que tengo, y que seguramente muchos algecireños y algecireñas ven ese trozo o esa zona, y dirán, ¿y esto qué valor tiene? Como es la zona de las murallas, ¿no? ¿Verdaderamente qué significado tiene? ¿Las murallas en sí mismas? A ver, al fin y al cabo las murallas son un registro de lo que ahí hubo. Es lo que te comentaba antes, son un punto, un nexo de unión entre las Algeciras actual y las Algeciras de aquella época. Entonces, el hecho de que se conserven, para mí me parece primordial para conocer, para empezar, la historia de nuestra ciudad, que no es una ciudad únicamente contemporánea, porque al fin y al cabo, por suerte o por desgracia, Algeciras se conserva muy poco antiguo, porque se ha ido construyendo por encima. A ver, eso es una norma común que al final se cumple en casi todas las ciudades, que se va construyendo sobre estratos. Molaría, ¿no? A ver, una máquina decir, venga, vamos a quitar esta primera capa de cebolla y que nos encontramos. Eso es el problema con el que se encuentran siempre los arqueólogos, y ahí nos entra la ética. Esta profesión, tanto la arqueología como la restauración, tienen una ética muy fuerte. Es más, se le dedican conferencias y asignaturas en la carrera solamente a lo que es la ética en cuanto a lo que es la restauración, porque tienes que saber hasta dónde llegar. Claro. Hay muchas intervenciones que son irreversibles. Es decir, ¿qué había antes de...? ¿Qué había sobre las murallas? Sobre las murallas estaba... ¿No había un cuartel? Sí, correcto. Había un cuartel. Para recuperar las murallas se ha tenido que perder el cuartel. Entonces, llega un momento en el que tú te planteas, ¿qué conservo? ¿Qué mantengo? ¿Qué considero más interesante? ¿Y por qué tú tienes razón en que es más interesante conservar las murallas que el cuartel? Te iba a preguntar, Celia, ya que estamos en este debate y esa pregunta que tú has lanzado, Pilar Pintor, ¿no? La teniente de alcalde delegada de Cultura y también parlamentaria por la Junta de Andalucía, pues presentó un proyecto, ¿no? De la recreación de esas murallas, de que se le dieran un poquito... Del recrecimiento de las recrecimiento. Murallas. Yo creo que eso sería más positivo aún, ¿no? ¿Tú qué piensas? No conozco el proyecto. No conozco el proyecto. Tampoco puedo hablar en profundidad de él sin conocerlo. A ver, si conoce, a mi modo de ver, si conocen o tienen datos de cómo pudieron haber sido esas murallas, y si el recrecimiento de las mismas va a aportar más datos o va a aportar una visión más completa y más general de las mismas, me parece correcto. Ahora, si no se tienen datos, si lo que estás haciendo es una interpretación, claro, no sé hasta qué punto, pero claro, insisto, no conozco el proyecto y por tanto no me veo yo con la capacidad de opinar acerca de la decisión o no de recrecer las murallas. Pero molaría, ¿eh?
Estaría guay. Sí. Estaría guay. Moraría. Es más, eso ha sido un tema de debate a lo largo de lo que es la historia de la conservación desde sus inicios. El tema de lo que es la la restauración por no inventiva, sino claro, basándote en un estilo arquitectónico concreto. Por ejemplo, la Notre Dame de París que conocemos hoy día es una interpretación de Viollet-le-Duc. La Notre Dame de París que hoy conocemos hoy en día no es la Notre Dame original que se construyó en sus inicios. Es una interpretación de estilo de este señor. Aquella catedral, hubo una parte que se destruyó, vio otras catedrales dogóticas a su alrededor y imitó. Pero claro, la catedral de Notre Dame es la de Viollet-le-Duc, no la que hiciera el arquitecto original en su momento. Me gusta mucho por dónde está yendo esta conversación. Después está su antagónico, ¿vale?, que es Ruskin, que lo que hacía era dejar morir al monumento. ¿Vale? ¿Por qué? Los monumentos son como, lo trataba como, casi como las personas, era una cosa mucho más purista. El monumento nace con su construcción, tiene su vida, hasta que finalmente muere, que es el respeto a la ruina. Claro, respeto a la ruina. Claro, porque al fin y al cabo el monumento queda sin tocar, queda puro tal cual se hizo, vivió y murió. Y ya está. Pero claro, la restauración lo que pretende es mantener esos monumentos, esos edificios a lo largo del tiempo para que las generaciones futuras pues, puedan disfrutarlo de igual manera que nosotros. Pero claro, ahí tenemos el eterno debate. Entonces, claro, hoy día lo que te dice la ética y los criterios que nosotros como profesionales trabajamos es siempre desde el máximo respeto a la obra intervenimos añadiendo los materiales más acordes al mismo sin dañarlos y que nuestra presencia en su intervención sea lo menos apreciable posible, pero siempre discernible. Es decir, que si tú intervienes, si yo por ejemplo interviniese esto, tú en todo momento sabes que yo, este trocito, no es original. Claro. Entonces tú estás viendo que ahí no hay nada inventado. Y Celia, por ejemplo, me voy a meter un poquito con el tema de los arqueólogos. Cuando aparecen objetos tan antiguos, ¿cómo se hace una restauración? Por ejemplo, aquí han aparecido monedas, tenemos esos hornos romanos, por ejemplo, sí, del Rinconcillo. ¿Cómo se trata piezas de ese valor incalculable? Que depende de tantas cosas. Nosotros tenemos una serie de tratamientos base, comunes, que sí, pero es que no hay una receta fija. No hay una receta fija, varían muchísimas cosas. El ambiente en el que esté, la técnica de ejecución, cómo haya sido producido, la problemática que tenga, su estado de conservación, se elabora un diagnóstico. Nosotros, cuando a mí me llega una pieza, por ejemplo, si a mí me llegase una de esas piezas que me estás comentando, yo tendría que hacer una valoración de su estado de conservación, ver dónde han estado, ver si tiene carbonataciones, sulfataciones, una serie de historias, para en consecuencia yo poder establecer un diagnóstico y una propuesta de intervención. Esa propuesta será discernible, inocua, que sea reversible, en la medida de lo posible. Habrá tratamientos pues, que no serán demasiado reversibles, pero porque la pieza lo exija. Por ejemplo, una pieza al exterior no puedo utilizar como la plaza alta. Vuelvo a la plaza alta. Te persigue. No puedo utilizar material reversible en una pieza que va a estar perenne al exterior, porque, por ejemplo, si utilizo un yeso a la larga con agua, se va. Tendré que usar una resina epoxídica que se mantenga, que se conserve y que al menos me dure algo. Habrá otros tratamientos pues, que, aunque yo intente hacerlo lo más reversible posible, pues aguanten. Dentro de piezas o proyectos que habéis realizado ya como Taracea, ¿cuáles son los que te han... Claro, aquí hay trabajos que a uno le motivan más que a otro, ¿no? O que a mí me motiva todo. Todos, ¿no? Pero ¿cuáles son los que te han llamado mucho la atención? Decir, esto... La Plaza Alta. No, la Plaza Alta es que fue un proyecto muy grande. Fue grande. Entonces fue complejo, no tanto a nivel técnico, sino a nivel de organización. Pero a nivel de complejidad técnica, me dices tú.
Pues ahora mismo no sabría decirte. Bueno, hay una de las fotos en Facebook que vi, ¿no? Que era una especie de dragón o de bronce. Ah, la leona. Era, ¿no? Era una leona en cerámica. ¿En cerámica? Era en cerámica, que estaba en el filo de una piscina. Esa, bueno, a nivel técnico fue divertido incluso. A mi compañero es que le divierte mucho los retos. ¿No? Sí, le gustan los retos. Es más, yo tengo la parte más técnica de tal, pero porque he estudiado la carrera, pero él tiene esa inventiva, ¿sabes? Yo le propongo un problema, él se devana los sesos y me lo saca el problema. Y digo, estupendo, hacemos buen equipo entonces. No, lo de la leona fue divertido porque fue divertido y complejo porque estaba en el borde de una piscina. Entonces era el surtidor de una piscina, el borde de la piscina era muy raro porque, claro, no era una piscina común y corriente como la del resto de los mortales. Tenía un borde que hacía de lavapiés. Entonces, claro, era como un mini riachuelo alrededor de la piscina que tú tenías que salvar con una grúa para desmontaje de motores de coche y al final un césped. Entonces, claro, te encuentras con la problemática del césped que te hundes. La problemática de ese voladizo medio riachuelo, que era un lavapiés, sobre el que montar también esto sin romperlo y acceder a la leona por los costados para poder suspenderla. Bueno, pero ¿cómo puedes volver toda la pieza otra vez? Con mucho cuidado. Eso me lo pregunto mucho y siempre respondo lo mismo. Con mucho cuidado y mucha paciencia. Al final, no deja de ser un puzzle. Es más, las piezas cerámicas encajan bastante bien siempre. En este caso, los cortes eran bastante limpios. Los cortes eran muy limpios y se conservaba prácticamente todas las patas. Cuando a mí me mandaron esa foto, me llamó un alemán. El pobre alemán no sabía hablar español, hablamos en inglés, y más o menos nos entendimos. Pero sí, cuando yo vi aquella pieza por primera vez, me veo una leona tumbada de espalda, con las cuatro patas clavadas en el borde de la piscina, y digo, espérate, no le veo la forma yo claro, a esto, claro, porque claro, estaba enganchada por un tubo. Entonces, claro, tú tienes que coger la leona, suspenderla en el aire para luego encajarla en su sitio y ya sobre eso recompones el resto de fragmentos. Normalmente siempre se hace una presentación previa de todos los fragmentos, se unen los más pequeños, tú ya sabes cómo tienes que montarlos, tienes un orden de colocación, colocas los más pequeños que normalmente encajan siempre mejor entre sí y es más fácil trabajar con piezas más grandes y más sólidas y ya eso lo encajas. Lo divertido fue bajarla bueno, poquito a poco, encajarla en su sitio, que casara y ya después reconstruimos los faltantes. Por ahí vas a, claro, claro. ¿Y ahora mismo estáis en qué proyecto estáis realizando? Ahora estamos en muchas cosas. Sí, sí. Qué alegría, ¿no? Estamos en muchas cosas. El otro día terminamos una ilustración oriental, que es un documento gráfico que tuvimos que hacer una laminación. Estoy trabajando con un par de cuadros. Estoy con un marco. ¿Qué más tengo? Un Cristo en escayola que me entró el otro día. Tengo pendiente de ir a recoger 6 cuadros más y otro más. Enorme, muchas cosas. ¿Te gustaría seguir centrándote en este tipo de restauración y conservación con el tema, por ejemplo, de cuadros, de pergaminos, de ilustraciones? ¿O te gusta tocar todo? Pues, ¿qué me gusta más? Pues no sabría decirte, me lo planteé. Hay cosas que me gustan menos, porque, como a todo el mundo. Pero yo creo que me gustan menos porque no he tenido la oportunidad de enfrentarme tanto a ese tipo de materiales. Me gusta mucho la pintura, pero porque a lo que me he dedicado más. El papel también me gusta mucho, hay mucha gente a la que no le gusta el papel. Pero sí, son materiales agradecidos que se prestan mucho a la intervención. Son materiales bonitos porque en el momento en el que tú los intervienes un poco, enseguida vuelven a la vida, se reavivan los colores, se alisan los planos. Entonces se pueden apreciar pues, lo que realmente son. Entonces por eso a lo mejor me gustan más. Pues Celia Torres, muchísimas gracias por este buen ratito y sobre todo por compartir con nosotros tu pasión, tu afición y tu trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Que es el de conservación y restauración. Sí. Pero me ha encantado mucho ese entusiasmo que has transmitido. A mí me gusta mucho. Yo la verdad es que yo no sabía que me iba a gustar tanto esta profesión, porque yo llevo desde los 7 años pintando.
Bueno, pues tanto. Yo haciendo cosas. Yo siempre me gusta mucho todo lo que es manual y demás. Desde los 7 años, yo es que estaba en el estudio de pintura de Juan Zahara. Uh-huh. Tuve hasta los 18 con él y yo sabía que algo relacionado con el arte iba a hacer. Yo sabía que dedicarme a mi propio arte no, pero al de otras personas sí. Y con la restauración yo lo vi. Digo, esto es para mí. Oye, pues a ver si te va preparando una salita para las hermandades y cofradías. Sí, la estoy preparando. La estoy preparando. Va a venir muy bien, va a venir. La estoy preparando, la estoy preparando y tengo muchas ganas de entrar también. Lo que pasa es que eso son fases de trabajo en el que primero tengo que darle salida a todo lo que tengo. Pero sí, al mismo tiempo estoy trabajando para las hermandades porque quiero hacer cosas muy chulas con ellas y quiero trabajar para con las hermandades. Hombre, un asesoramiento de tu calibre nos vendría muy, muy bien a todas las hermandades de nuestra ciudad. Celia Torres, La Trocha, Tarasea, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros pues les invitamos a que mañana sigan con nosotros aquí en Onda Jerez Televisión. Mañana cambiamos de tercio y de plató. Mañana nos vamos a los estudios de Bajo Palio porque mañana hay que hablar un ratito de Semana Santa, de hermandades y cofradías. Que disfruten de lo que queda de la jornada de hoy y hasta la próxima.